compararle a la vida, 5 centavitos de felicidad. Me siento orgulloso de tener a todos mis sobrinos, a la familia Rivas, y casualmente que ya se... Me siento orgulloso también de tener a la familia Reynoso, que hace una hora fue darme un feliz cumpleaños. Y yo, por este canal Telemundo 47 Luz de América, estoy haciendo esta entrevista para que mi amigo de Brooklyn se sienta feliz, de lo que yo siempre estoy preparado con él, siempre estoy unido con él en lo bueno y en lo malo. Y también me siento muy triste de que una amiga de tanto que la he querido se está allá en Ecuador. Y Dios quiera que de aquí para adelante regrese lo más pronto, y que Dios le bendiga y le eche muchas bendiciones, Diosito, a ella, que ese viaje sea feliz y que llegue con felicidad a ver a sus queridos padres que le están esperando con los brazos abiertos. Gracias. Primeramente quiero agradecer a Dios por haberme prestado la vida hasta ahora y por haber conocido amigos como usted. Me siento muy agradecida porque me ha invitado aquí a su cumpleaños. Le doy gracias a Dios por toda la familia que está aquí, con mi familia, con la familia Rivas, que es mi familia. Y bueno, muy contenta de regresar a los 2 años a mi querido Ecuador, a verles a mis padres, a abrazarles a mis padres y a toda mi familia. Me siento muy contenta y a regresar pronto para continuar nuestras amistades con mi familia, aquí también compartiendo con mi Dios, que gracias a Él estamos aquí, gracias a Él tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos trabajo, y tenemos que darle gracias a Dios por todo lo bueno que nos da todos los días. Y bueno, yo sé que estoy segura que también Él va a querer que regrese pronto. Y le agradezco también aquí a mi gran amigo Luis León por ser mi amigo y haberme brindado su amistad y haberme invitado a su cumpleaños. Y bueno, pues que Dios le colme de bendiciones y que cumpla muchos años más. Gracias. Okay, esas fueron las palabras de Amada Torres, dedicadas de aquí, de la sala de la familia Rivas. Y yo le estoy haciendo unas preguntas. ¿Y usted cómo, durante los 2 años que está aquí en Nueva York, cómo usted se siente aquí en Nueva York? Bueno, yo le doy gracias a Dios porque ha permitido conocer estas tierras, que es el sueño americano para todas las personas que no lo han llegado. Tengo que darle gracias a mi Dios porque a mí me ha ido muy bien. Estoy muy bien, me ha bendecido con la salud, especialmente con el trabajo. Tengo mucha familia aquí, me han brindado apoyo a mi familia, como son mis hermanos, mis hijas y a mis amistades. Gracias a Dios tengo trabajo. Bueno, y ya me extraño mucho Ecuador, a mi familia linda de Cuenca. Entonces también le doy gracias, que voy a ir, pero regresaré pronto porque me gusta mucho aquí. Gracias. ¿Y cómo tú te vas a sentir en este viaje? ¿Te sientes feliz o cómo te sientes? Bueno, la verdad del caso, que hay que decir la verdad, ¿no? Me siento un poquito nerviosa, con mucha pena de toda la gente que queda aquí, pero muy contenta también al que Dios me permita llegar y pisar mi linda tierra como es Ecuador. Gracias. Esa fue la cuarta pregunta. Ahora entonces, para tú salir ya de aquí, de este país, que es el sueño de América, que nosotros venimos a luchar, a sacrificarnos por el bienestar de su papá, de su mamá, de sus hijos, y para salir en adelante a su familia. ¿Y cómo tú te sientes aquí en América, sobre compartiendo como Ecuador y Nueva York? Bueno, hago hincapié que tengo que darle gracias a Dios porque a mí me ha ido bien aquí. Primeramente por haberme dado la salud, por haber tenido toda mi familia que me ha apoyado, como es mi hermano, como son mis hijos, mis primas y todas mis lindas amistades, ¿no? Entonces,
estoy muy contenta de haber venido a pisar este suelo americano. Me gusta mucho y le doy gracias a Dios por eso. Gracias. ¿Y a ti te gustaría casarte con un americano, no? Oh, no, no lo he pensado en eso realmente. Estas fueron las palabras dedicadas de Amada Rodas desde Nueva York para Ecuador. Telemundo Luz de América estará transmitiendo de aquí a Ecuador y todos les van a estar viendo lo que la transmisión que le he hecho a ella para que salga todo bien bonito. Y también yo me siento feliz de estar con ella, con la familia, con toda la familia. Y la mala suerte mía también que no se aparece la cantante, no, la cantante quería que esté a mi lado para entrevistarle y decirle, ella fue una mujer que le conocí, fue una cantante preciosa que yo le conozco y así quisiera que ella siempre tenga ese mutuo y salga en adelante y siga compartiendo con mi persona como yo he sido. Usted sabe, Hernán, que yo soy una gente que siempre estoy compartiendo con los buenos, con los malos, con las amistades, con los pobres, con todos. Pero Luz de América siempre está conmigo, compartiendo, y siempre estará hasta cuando yo diga, sabe, Hernán, yo me voy a irme de aquí, de este país, y ya no voy a estar aquí. Pero él también, como siempre, viaja a Ecuador, nos podemos estar viendo en Ecuador, nos podemos hacer muchas cosas. Quiero también hacer un agradecimiento aquí a Telemundo y a mi amigo Hernán, como aquí a mi gran amigo Luis León, por haberme hecho esta entrevista. Me siento muy contenta, me siento muy agradecida y bendecida por Dios por estar aquí. Y bueno, también quiero mandar un saludo a mi linda familia de Ecuador y decirles que muy pronto voy a estar con ellos y me siento muy feliz. Gracias. Hoy estamos en una especial reunión, ya que se trata del cumpleaños del señor Luis León, que cumple hoy 60 años, compartiendo una bella tarde con todos los amigos, deseándole hoy y todo el tiempo muchas felicidades a él, los mejores deseos de la familia Reynoso Molina, de la familia Gallego Reynoso. Gracias por esta invitación y para compartir en las buenas y en las malas, para eso son los verdaderos amigos. Luis es un amigo especial de la familia, ya que soy de la parroquia de Cojitambo, ecuatorianos, y somos vecinos, amigos, hoy y siempre. Gracias por tu invitación y a toda mi familia, muy amable, buenas tardes. Venimos a festejarle al señor Luis León, por la amistad que tenemos también, y estamos aquí igual. Somos amigos, vecinos de la parroquia Cojitambo. Feliz cumpleaños, Luis León. Gracias. Muy contento pues aquí en el cumpleaños de mi tío. Soy un sobrino, pues el primer sobrino de la familia de él, parte de mi, de la familia León Quinteros. Estamos aquí pues un momento compartiendo, ¿no? No estamos toda la familia, pero pues esperemos que él se sienta de lo mejor. Feliz cumpleaños, tío, y disfruten. Mi nombre es Giovanni Peralta, sobrino de Luis León. Estamos compartiendo esta noche con mi tío, que está cumpliendo 60 años. Estamos en familia, disfrutando. Espero que nos pasemos bien y todas las gentes invitadas, que nos pasemos bien. Gracias. Mi nombre es John Ávila y aquí me siento contento con el cumpleaños de mi tío Luis León, y quiero pasar un buen rato con él y con mis seres queridos, y que la pase bien, tío, que lo cumpla muchos años más. Ha sido un gusto, gracias. Y estamos aquí entre los amigos festejándole y de antemano felicitándole por su nomástico, y ojalá cumpla muchos años más, que Dios le bendiga siempre, ¿no? Dándole muchos años más. Y de mi parte también, por medio de esta entrevista, quiero mandar un cariñoso saludo a todas las personas que me conocen, ¿no? Y me van a ver por medio de la televisión o de YouTube. Muchas gracias. ¿A dónde? ¿En qué ciudad? Ecuador, provincia de Tungurahua, Cantón Ocha, todos mis amigos que me conocen. Muchos saludos. Okay. Esta tarde muy contentos de estar con toda mi familia y haciendo el cumpleaños de lo que es mi tío Luis León. Claro que sí,
muy contento de compartir con Hernán Ramírez, el auténtico, en su trabajo. Muchas felicidades también. Al mismo tiempo me hago presente un gran servidor también, como soy Jeffrey, los Ochos del Ritmo, como siempre, para brindar un poquito de música. Como pueden ver, apreciar un poquito el talento ecuatoriano por siempre. Lo llevamos en nuestro corazón y celebrando a lo grande lo que es el cumpleaños más bonito y el más hermoso que estamos pasando con toda mi familia, amigos, mi esposa, mi mami. Y el agradecimiento nuevamente a Hernán Ramírez. Para ustedes, Jeffrey y los Ochos del Ritmo. Para ustedes. Yo me siento feliz de estar aquí con Carmencita Lara, con mi amiga íntima Liliana Reynoso, que ella siempre año tras año está conmigo. Pero ahora me siento orgulloso de estar aquí con el gran también, que no sé, ¿no?, qué pasó, creo que le dieron un balazo para que llegue a mi lado. Pero me siento contento con Telemundo 47 Luz de América y estoy feliz. Y ahora quiero que estas canciones de corazón que me está cantando Carmencita, no sé qué es, estoy enamorado de ella o ella está enamorada de mí. Con mucho cariño para el cumpleañero, el señor Visito León, que está de plácenes hoy. ¿Cuántos cumple? 15. 17. Más 55. Vamos a cantarle 17 años, porque está en sus 17 primaveras. Yeah.
señor Luis León por su cumpleaños, a Becilia de parte de Carmencita, con mucho cariño para él. ¡Bravo! Yeah.
Porque estoy entre mis brazos, no te estrecharé jamás. Porque estoy entre mis brazos, no.